Lo siento, tienes que rellenar la solicitud por triplicado y volver con una fotocopia compulsada, dos recibos y una autorización firmada. Con una buena sonrisa, todo suena mejor. Clínicas Clearden. Trabajamos para sacar tu mejor sonrisa. En la vida en los que es importante sentirse bien acompañado. Allianz, déjanos apoyarte. Lo siento, tienes que rellenar la solicitud por triplicado y volver con una fotocopia compulsada, dos recibos y una autorización firmada. Con una buena sonrisa, todo suena mejor. Clínicas Clearden. Trabajamos para sacar tu mejor sonrisa.
Hay momentos en la vida en los que es importante sentirse bien acompañado. Allianz, déjanos apoyarte. Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí estamos en el Municipal de Albolote, directo español, la sierra allí al fondo, con la nieve, con el fresquito que hace, y calor que hace aquí, el solecico, ahora se siente y se está a gustico, cuando vaya avanzando la tarde, pues hace más frío, pero aquí estamos en el Municipal de Albolote, directo español, partido, como siempre, los fines de semana, hoy viernes, tercera andaluza Levín, entre los conjuntos del Español y el Arenas de Armilla. Buen partido de fútbol para ver, cuando también a nuestro derecho va a haber otro de Alevines entre el conjunto del Español y el Churriana, de cuarta andaluza. El que vamos a llevar de nosotros es el de tercera, y el Español que va a salir con Adrián en la portería, Enrique en defensa, Francis y Javi y Rafa en la mitad del campo, Adarve y Diego arriba. El Arena lo hace con José Luis, Álvaro, Juan Antonio, Ali, José Andrés, Rubén y Abraham. Dirige el partido el señor Berbel Hernández Manuel, del Colegio Granadino, y están haciendo la arenga los dos equipos. A mi lado, a mi derecha, como siempre, los fines de semana aquí, ahí, el niño currando, Miguel Fernández Herrería, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, currando no porque no me pagan. Yo no te voy a pagar. Yo bastante tengo con mantenerte. ¿Cómo está usted? Pues bien. Bien, ¿no? Mañana tenemos partidito de prebenjamina. Sí, a la 1:00 p.m. Bueno, usted que los conoce más, buen partido de fútbol. Sí, buen partido de fútbol. El Arenas de Armilla, un equipo que viene sexto con 28 puntos, el Español decimosegundo con 15, y separa una y ventaja bastante entre los dos equipos de puntos. En el campo no lo sé, pero según me han comentado, el Arenas de Armilla, este es un equipo que viene, está formado hace 3 años, que vienen juntos los que niños. Se conocen de memoria. De primer año, el equipo de la Arena, pero 3 años juntos, que se nota. Y aquí estamos nosotros para contárselo, como siempre, Fran en la cámara, el niño de peligro, que lo tenemos aquí. Y va a comenzar el partido, va a mover el Español, lo va a hacer Diego. Todo dispuesto, ahí está Berbel, señala que comienza el partido. En disputa los 3 puntos, con la pelota el Español. La tiene Rafa, juega atrás para Enrique. Enrique que la mete arriba, pierde la pelota. Recupera Álvaro para el Arenas. Otra vez el Español al ataque. Ahí va el Español, se lleva la pelota. Balón atrás hacia el portero José Luis, que se queda con el balón. Jugando José Luis hacia la posición de José Andrés. Tocando la pelota para Álvaro, ahí arranca el Arenas de Armilla por el sector izquierdo, llevándose la pelota en los primeros minutos, en los primeros compases de este encuentro entre Alevines. Tercera andaluza, Alevín, grupo 1, jornada 16. Ahí está con la pelota ahora Ali, Ali que se quiere llegar hasta el fondo, meter el centro, viene el centro, la toca Enrique, se va afuera. Tiro de esquina que favorece al Arenas de Armilla, primero del partido. A ver cómo viene,
porque allí está Nali y también José Andrés, la tocaron en corto, la jugada viene para José Andrés, le va a pegar de derecha, el disparo fuera. Saque de puerta. Mira, nada más que en esta jugada se nota que llevan ya jugando juntos una barbaridad de tiempo. Yo creo que los entrenadores ni deben decir nada, ¿no? Porque ha ido directamente a sacar el córner en corto como si fueran absolutos profesionales. Va a sacar desde la puerta. El partido de ida, el partido terminó 2-1 a favor de la Armilla. Cortico el resultado también. Va a sacar Adrián. Para el conjunto del Español. Está diciendo que se cierren a sus compañeros en la mitad del campo. Viene la pelota para Rafa. Ahí está Rafa peleando con Ali. Sigue Rafa con el balón. Recupera ahora José Antonio para el Arenas. Juega para José Andrés. José Andrés que la mete adentro. El disparo sin problemas. A las manos de Adrián. No lo escuchaba. Sí, ya estamos. Saca Adrián. Pelota arriba. El rechace, la pelota que se va a perder por la línea final. Va a ser córner. Sí, tiro de esquina para el Español. Al niño que le he preguntado cuándo juega, ¿por qué mañana? A la una tiene partido pre-Benjamín contra el Medina Lauza. No, venga. Va a venir el tiro de esquina, le va a pegar a la pelota sí, Rafa. Sí. Venga. Carga Enrique, varios jugadores del Español. Jugada ensayada de Moy, vamos a ver cómo viene el centro. Ahí está el punto de penalti, pues no entraba nadie. Esta la ensayas tú y te pasa lo mismo. No. Que al final no entra nadie. En el trenecito, yo no. Va a venir el saque de banda. Hombre, pero Benjamín es bastante que le estoy enseñando que no estén quietos allí esperando el balón en los córneres. Menudo tenemos lío nosotros. Bueno, la pelota se la lleva Álvaro, tocando ahora en la arena, bien abajo. Rafa mandando la pelota afuera, cuando en el otro campo, al ladico nuestro, marca el Churriana. Va venciendo el Churriana 1-0 al Español en ese partido de cuarta andaluza, Levín. Rechace de Enrique. Pelota arriba, la lleva Darbe, pierde la pelota, recupera otra vez José Andrés, se va José Andrés con el balón para el Arenas de Armilla, mete la pelota adentro, hay un silbato pero es del otro partido, el balón que va jugado para Rafa que la toca, Rafa que la pierde, recupera Ali hacia atrás. Eso que has dicho del silbato, eso me acuerdo yo cuando jugaba en Atarfe, que pitaban, y nos quedamos todos parados, y era del otro partido. Pelota que va recuperando el Español, balón arriba, buscando a Darbe, hay falta, dice el colegiado. En perjuicio de Francis, libre directo para el conjunto del Español. Cuando lo hacen en Español podemos decir libre directo español. También, porque esto es directo español, no sé si lo he dicho. Directo español, Municipal de Albolote, empate a cero. Saca la pelota a Adrián. La tiene Rafa con Ali, recupera Rafa. Rafa puede jugar con Adarve, finalmente pierde la pelota. Recupera otra vez José Andrés. Con la pelota... el Arenas, Juan Antonio para José Andrés, la mete arriba, bien buscando ahora la frontal del área, el balón que se va largo y la pelota que le queda finalmente a Adrián, que la revienta arriba, con la pelota Álvaro, para el Arenas, ahí sale el conjunto armillero jugando la pelota, enganchando de izquierda a derecha, mete la pelota al medio, bien el despeje ahora del Español, la va a buscar a Darbe, que quiere saltar, que se quiere llevar la pelota, pero no puede frente a Álvaro. Otra vez el Arenas. Pelota arriba. Ahora vamos a comentar una cosita del Español. Pelota que va hacia las manos de Adrián. Por cierto que en el Español se repite en este equipo la dupla. No han copiado. Las cosas como son. No han copiado. No han copiado. Un año más que nosotros. Pero vamos a decir que no han copiado, que queda bien. Porque ahí también el equipo lo dirige el niño. Sí, bueno, niño que no está niño. Bueno, que no está niño, sí está grandecito el niño. Y el delegado del Papa. Sí. Y en tu pre-Benjamín pasa lo mismo. Tú diriges y está el que en realidad lleva el pre-equipo, que soy yo. Sí, seguramente. Le va a pegar a la pelota el Español. Empate a cero, 5 minutos de la primera parte. A ver qué entraña peligro, ¿eh? Ahí va el disparo de Zurda. Fuera, por encima del larguero. Se va la pelota, saque de puerta que favorece al conjunto de la Arenas de Armilla. Esto es directo Español Municipal de Albolote, con las cámaras de Franco, Miguel Fernández Herrera en los comentarios. Y el desaparecido Antonio Álvarez. Con Antonio Álvarez, que vaya a saber usted dónde está. Y aquí en los relatos, Daniel Fernández, llevándoles el partido de la tercera andaluza, Levín. Con la pelota, Juan Antonio. Se lleva la pelota. Ante la marca, bien ahora, pero la pierde, recupera la arena. Cuidado ahora con el peligro, el disparo. Fuera. Se va la pelota, el disparo de Rubén. Y el saque de puerta que favorece al Español, pero ahora el partido está entretenido.
Sí, llegan los dos. Sí, hay ocasiones ahora para los dos. No con disparo a puerta, propiamente dicho, porque en realidad disparo a puerta no ha habido ninguno. Pero las intenciones sí que la ha habido. Pelota para Adrián. Metiendo arriba, busca Darbe. Que se la quería llevar. El balón sin problemas a las manos de José Luis. Hay muchos José, veo yo, en el arena. Sí, eso te lo iba a José decir. Luis, José Andrés. Bueno, el otro es Juan Antonio. Con la pelota Álvaro. Álvaro para Ali. Ahí está Ali, en el círculo central. Toca la pelota otra vez para Álvaro. Toque y toque la Arenas. Juegan hacia atrás, hacia la posición de José Luis. José Luis en largo, buscando a José Andrés, pero deja pasar para Juan Antonio. Viene la pelota para Ali, ahí está Ali en la frontal, le puede pegar, sigue Ali, le va a pegar, le pegó, fuera. Saque de puerta, lo han dejado muy solo. Sí, porque el defensa tampoco, creo que es Javi, no sabía si salirle o si salirle o seguir con el que corría por detrás. Va a sacar el español, pidiendo a Adrián que se cierren todos. Pero claro, llega un momento en el que tienes que salir, porque si no, ya se mete hasta la portería. Adrián con la pelota arriba, no llega finalmente para recoger. Por el arena Diego. Allí va Darbe. Viene el amago de Álvaro. Juega la pelota hacia la posición de Juan Antonio. Juan Antonio con el balón, metiendo adentro para José Andrés. José Andrés como el cocinero. Pelota que va arriba. Jugando hacia atrás. La pelota en la arena de Armilla. Saliendo desde el fondo otra vez Juan Antonio. Tocando para Álvaro. Ahí sale Álvaro con la pelota, conduciéndola, nadie le sale a marcar. Ahí sí, ahí va Rafa ahora. Sigue Álvaro. No tienen problema los jugadores de la arena, veo. Es lo que decía antes Miguel, se conocen a la perfección, porque cuando no pueden, enganchan, van para atrás, juegan con su portero, empiezan otra vez. Bueno, es lo que tiene, jugando 3 años, te conocen los movimientos. Mira, eso me pasaba en la peña esta que estoy. Es que va contra su vida hoy aquí. No, pero es verdad que hay uno de los chavales que viene a jugar, que he jugado con él 2 años. Y se nota. Y con los otros que no he jugado, pues se nota también. Qué ganas tengo yo de ir ahí donde juega él, para ir yo y marcarlo. Jugar de marcado. Pelota que va arriba. Cuidado con el Arenas ahora, el disparo. Bien, Adrián, se queda con la pelota. Con el ritmo que tiene no me alcanza. No, si yo juego parado, yo como ramo. Pelota que saca Adrián. Balón arriba, va a llegar Álvaro. El rechace para Ali. Ahí está Ali con el balón. Se lo lleva por el sector izquierdo, mete hacia adentro. Cuidado ahora con el Arenas. Puede haber el disparo a puerta. ¡Larguero! El disparo nuevamente de José Andrés. Y fuera de juego. Libre directo para el español. Lo ha hecho casi sin mirar. Pues sí. Sabía que había alguien ahí y lo ha echado. Yo creo que lo que dices tú, juegan de memoria prácticamente. Pero bueno, el partido está todavía con empate a cero. Va a sacar a Adrián, que tiene buena envergadura el portero del español. Pelota arriba, rechace de cabeza. Ahí tiene que ganar más el español. Ahí la tiene Rafa. Peleaba el español, pero la recupera finalmente Rubén. Se lleva Rubén el balón, no había falta. El rechace arriba, buscando a Darbe. Ahí sale el español, a Darbe que le pega. Bien, el intento es bueno. Mira, y el portero de la Armilla es chiquitillo, no es muy alto, pero tiene una pinta de portero. Sí, sí. Tiene planta de portero, ¿eh? Es que se le nota a algunos niños cuando están en la portería, la planta para jugar en la portería. Sale Álvaro con el balón para el Arenas. Abre para Juan Antonio. Sigue Juan Antonio. Tiene a José Andrés por la derecha. Sigue Juan Antonio. Nadie lo va a marcar. Sigue Juan Antonio. ¿Dónde va Juan Antonio? Mete la pelota adentro. Y sale Enrique jugando para el español. Pelota arriba. Otra vez va para Darbe. Ahí sale Darbe con el balón. Se frena. Lo marcan. Se va fuera. Lateral para el español. 9 minutos de juego. Primera parte. Empate a cero. Recuerden que son partidos a 35 minutos. Anda, me lo he aprendido. Y va a venir el saque de banda. Para el español. Ha habido cambio, ¿no? En el español. No. Entonces, está preparado el cambio. No. Saca la pelota Javi. Va otra vez para Javi. Javi que juega para Rafa. Rafa que la quería meter hacia adentro, buscando la posición de Diego, pero no llegó. El rechace ahora, finalmente, de Franci, que la mete arriba. Pero ahí llega Álvaro para cortar para el Arenas. Mete pelota arriba, buscando a Rubén. Ahí está Rubén en el Arenas y la pelota. Va saliendo Enrique, que marca. Se va la pelota afuera. Muy tan fuerte. Lateral para el Arenas, Enrique, que lo conocemos nosotros. Bueno, conocemos a él, conocemos al hermano, que juega en el Mario. Equipo de Prebenjamines, Mario. Ahora sí ha habido cambio. Le mandamos un saludico a don Mario. Ha entrado Manuel, porque a este lo conozco. A este yo lo tengo visto. Por cierto, un saludo para Ana Molina. También. La madre de Manuel. La madre de Manuel. Delegada del club también. ¡Uy, cuidado!
Ahí la pelota para Ali, cuidado, atención con el conjunto de la Arena. Sigue Ali con la pelota. ¿Dónde va Ali? Se metió adentro, parecía Vinicius. Y se va la pelota afuera, tiro de esquina. Que Ana está viendo el partido, pero está trabajando. Por bueno, eso no puede. O trabajamos o vemos el partido. Las dos cosas. Bueno, sí, eso es verdad. No había que ir en eso. Hay que ver. Trabajar viendo el partido. Va a venir el tiro de esquina. Levanta la mano Ali, jugada ensayada de la Arena. Ahí está Ali, le pega. Yo creo que lo quiso tirar Olímpico. Mira lo que te digo. Puede ser. Pero no es Alonso. Y saque de puerta. Alonso es uno de nuestros jugadores que metió Olímpico el otro día en Prebenjamín. Eso es. Hace 2 semanas. Pelota que se va afuera. Y el saque de banda para el conjunto del Español. 11 minutos de juego. Primera parte, empate a 0. Directo a Español, Municipal de Albolote. Con Fran, con Miguel. Quien les habla, Daniel Fernández. Aquí en los partidos del Español. Cuidado con Ali, que se lleva la pelota. Mete el centro para Rubén. Entra al área, sale bien. Adrián se queda con la pelota. El número 1 del Español. Pelota arriba, no es el 1, es el 13. Pelota que va arriba, buscaba a Darby, no llega. Ahora Manuel, cuidado con Manuel, arranca Manuel. El Español y la pelota, ahí está Manuel con el balón. Engancha de la izquierda al medio, sigue Manuel. Entre 2, entre 3, sigue Manuel. ¿A dónde va Manuel? Le pegó de zurda, afuera. Se va la pelota, saque de puerta. Ya favorece y ya ha revolucionado el partido Manuel. Otro cambio en el Español. Se retira Darbe. En el Español también se va Ali. Y los cambios que se van sucediendo en estos partidos. Ha entrado Alex en el Español. ¡Ahí está Manuel! ¡Fuera! ¡Madre mía! Me ha asustado. No quieran saber, no le pregunten a nadie lo que acaba de fallar Manuel. Pon la repetición a ver si es gol. No, se ha ido afuera también la repetición. ¡Madre mía! Lo que ha fallado Manuel a puerta vacía, cuando vemos que llegó un momento bota en la portería del Español. Pero ha entrado el delegado. Hombre, el árbitro está muy lejos. Madre mía lo que ha fallado Manuel, ¿eh? Te lo has perdido. No, sí, me lo he perdido. Está ha sacado mal el Arena y Manuel, que estaba ahí para pescar, casi saca petróleo de esa jugada, ¿eh? Saca la pelota José Luis para Álvaro, bien apretando ahora ahí Alex. Sigue Álvaro con el balón, arranque la Arenas, pelota para Rubén, Rubén que la mete hacia adentro, buscando a José Andrés. José Andrés se frena, levanta la cabeza, mira, juega para Rubén, ahí arrancó Rubén. Y hay falta, y cuidadito ahora, falta para el Arenas. La ha pedido Rubén, también la pide otro jugador más de la Arena, le están pidiendo todo, vamos. La quiere tirar Abraham, la quiere tirar Rubén, ¿y sabe quién la va a tirar? José Andrés. No, Juan Antonio. Juan Antonio el que la va a tirar, ha dicho el entrenador. Y vamos a ver cómo viene el libre directo, porque entraña mucho peligro para la portería que defiende Adrián. Le va a pegar a la pelota Juan Antonio. 14 de juego, primera parte, empate a 0, Municipal de Albolote. Ahí está José Antonio para pegar a la pelota. Juan Antonio, vamos a ver cómo viene. Hay 3 en la barrera del Español. Ahí va Juan Antonio, le va a pegar de derecha. Bien, Adrián. Se quedó con la pelota. Centradito. Cuidado ahora, ¿eh? Cuidado ahora que va Manuel a la carga. Pipiripiripiripiri. Ahí está el Arena rechazando el balón hacia el círculo central. Recupera Rafa. ¿Cómo lo ha bajado? Pelota arriba. Se pelean entre los dos. Estorban. Viene el balón tocado. Viene para Manuel. Ahí está Manuel. Manuel que engancha. Manuel que la lleva. No tiene nadie dentro. Mete el centro y córner. Tiro de esquina para el Español. Marca Berbel Hernández. Va a venir el tiro de esquina. Le va a pegar a la pelota Rafa. Va a venir el centro. Cuando marque el Español en el otro partido, van 1-2, si no me equivoco. Sí, 1-2. Ahí está Manuel entrando. Ahí está Enrique. Enrique que le va a pegar de zurda. Enrique que la acomoda. Le salió mal mordido. Y se va la pelota afuera. Saque de puerta para el Arenas. El Español que se lo va creyendo. Sí, está llegando. A pesar de la distancia que hay en la clasificación, no se está notando ahora mismo, porque están golpeando a los dos. Pelota arriba, ahí está recuperando otra vez la pelota Javi. La metía arriba, allí no va a llegar absolutamente nadie. Bueno, el partido está para que marque uno, para que marque otro. Saque de puerta para el Arenas. Y por el resultado de la ida, el partido fue más o menos igual. Vale, quedó uno. Apretadito en el resultado, el de que se jugó en Armilla, y apretadito va este, que va con empate a cero, la va a recuperar Manuel. Ahí está Manuel. Otra vez el Español, tiene que tener cuidado. El Español a lo mejor con las contras que pueda generar el Arenas. Pelotas para José Luis.
Corre de un lado para el otro ahora Alex. Sale Álvaro. Álvaro que engancha otra vez para atrás. Va a jugar para José Andrés. Para Juan Antonio, perdón, que la mete arriba. Ahí está saliendo el español. Ha gritado el jugador de la Arenas. ¡Ay! Y Berbel pita. Falta. Libre directo para la Arenas. Falta sobre Abraham. Que le va a pegar ahora la pelota. Está muy lejos. Para pegarle a la portería. Rafa que no se quita de delante del balón hasta que lo indique el colegiado. Hay uno, dos, tres. Cerca del área del español. Le va a pegar a la pelota Abraham. De derecha. Dos en la barrera. Uno es Manuel, el otro es Rafa. Vamos a ver cómo viene el libre directo para el conjunto de la Arenas. Suenan silbatos, pero no de este partido. Le va a pegar la pelota a Abraham y va de derecha para pegarle. Le salió mordido también. Y la pelota se quedó nada más que en nada. Sigue Abraham, que la ha vuelto a recuperar para el Arenas. Viene Enrique ahora a los pies. Pelota que va recuperando nuevamente el conjunto armillero. Se va hacia adentro del área en la frontal. Y está Rubén. ¡Gol! ¡Gol de la Arena! Marca Rubén. A los 17 de juego de la primera parte. Marcó Rubén. El 0-1. En la frontal del área, cuando llegan, llegan prácticamente solo y con mucha posibilidad de pegar la pelota. La jugada que menos. Sí, que no tenía trascendencia. Han venido el gol. Javi la mete arriba para que corra Manuel, pero no puede. Juan Antonio puede jugar con José Andrés. Y es Juan Antonio, la mete hacia adentro. Como toca ahora la Arena, va a venir el disparo a puerta. ¡Fuera! Y le están dejando golpear mucho. Saque de puerta al jugador Miguel Ángel, que le pegó a la portería. Más cambios. Este me lo va a traducir usted. El 16. Candy, que ha entrado. De los pelos. Pelota que va jugada por el conjunto del español. Había falta sobre Rafa, el árbitro ha dicho que no. Hasta allí va Enrique, se va el jugador de la Arena. Es el disparo, Adrián. ¡Gol! ¡Gol del conjunto! No, dice el colegio que no, 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 sí, ha dado la línea de la ventaja. Ah, vale, ha dado la línea. Estamos los dos así, ha dado la línea de la ventaja. Minuto 18, el otro minuto. Ha marcado otra vez el Arenas. El 0-2. Creo que ha sido el número 8. Si no me equivoco, Miguel Ángel, el que ha marcado. Y esto se pone cuesta arriba. 0-2 en el marcador. Se ponen las cosas mal, Lo tuvo Manuel. Y se le complica el partido al español. Manuel que la pierde, Manuel que la recupera, Manuel que se va, Manuel que arranca, Manuel que le pega. El disparo otra vez, Manuel está fuera. Saque de puerta para el conjunto de la Arenas. El Manuel que lo intenta, porque es el único que llega con rapidez y con velocidad arriba. Sí, bueno, estaba lejos. Ha llegado el rechazo del portero y el portero se llega a poner la mano lo que sea y le da igual a Manuel. Por cierto, ha marcado el español en el otro partido, sí, de 2-2 en el marcador. Con la pelota José Luis. Y ha remontado. Bueno, remontado, empatado. Otra vez la pelota jugada desde el fondo por el Arenas, que va ganando 0-2. Y ahora con más tranquilidad en el marcador y en el juego. Pelota que va arriba, ha entrado Leire también en el conjunto del español. Pelota que va arriba, va marcando finalmente y quita la pelota Francis, que la manda fuera, lateral para el Arenas, que gana 0-2 en el Municipal de Albolote. Y usted lo vive aquí por Directo Español cuando hay cambio de portero en el Arenas. Y entra también el número 9, Aitos, el 3, Jaco, y el portero Joel. Cambio de portero. ¿Cómo has dicho? Aitor. Aitor, es Aitor. Será Aitor. Aitor. Eso te lo ha sacado Argentina, Casi marca. Aquí en España. Casi marca el conjunto de la Arena, es el tercero. Va a sacar desde la portería Adrián. Metiendo arriba. Mal ahora el saque, va recuperando otra vez el Arenas. Pelota arriba, falta de Francis. Sobre el número 10, Mario, que también ha entrado en el terreno de juego. Y ya acaba de entrar. Y ya han entrado todos los. Sí. Y ya han entrado todos los suplentes del conjunto de la Arena de Armilla.
0-2 en el marcador. Municipal de Alborote, directo español. Con las cámaras de Fran, con Miguel Fernández Herrerías en los comentarios, Daniel Fernández, quien les habla en los relatos. Toño Álvarez ausente. No, Antonio Álvarez lleva ausente. Lleva ausente mucho tiempo. Ah, acá tarjeta amarilla. Están pidiendo que entre. Va a entrar Ali en reemplazo de Mario. El español, Miguel, que ha tenido ocasiones para marcar. Sí, al final es lo que te he dicho. Era el que estaba para marcar a uno de los dos. Ha tenido sus ocasiones, casi siempre por Manuel. Que ha tenido las ocasiones para el conjunto del español. Que pudo marcar otro resultado, pero el partido ahora mismo está 0-2. 21 de juego, siguen atendiendo a Mario. No, pero ya se ha levantado. Se ha levantado, los aplausos del público. Y Ali, que ha ingresado en lugar de Mario. La pregunta es, ¿qué hace Joel allí? Y le va a pegar a la pelota. El portero de la Arena de Armilla. No me había fijado, ¿eh? Le va a pegar Joel al balón. Cuando se retiren, Mario, que lo hace por su propio pie, parece que está bien. Y el partido que va con él, le va a pegar Joel, ¿eh? Tres en la barrera, le pegará muy bien, porque vamos. Puede ser. Vamos a ver Joel. Suena el silbato, ahí va Joel. Le pega de derecha, sin problemas a la mano de derecha. Ya, rápido, que saca el español, claro. Esto es lo que tiene de malo, que el portero se vaya arriba. Pelota que va jugada, todo está pidiendo Joel que la rechacen. Pelota que va para Ali. Ali que la mete mal, sin problemas a la mano de Adrián. Saca Adrián arriba. Buscando a Alex. No llega ahora la pelota, el español. No llega con fluidez arriba. Allí va Leire marcando. Bien Leire ahora en la marca. Va recuperando otra vez el Arenas, pero la pierden. Sale jugando Rafa. Rafa para Manuel. Manuel que arranca. Falta. Libre directo para el español. Lo ha dicho el colegiado que hay falta. No, no para el Arenas. Falta de Manuel. Cambio en el español. Entró Darío. Al terreno de juego. Ahí sale jugando el Arenas. Con el 0-0 ha tenido el español para marcar. Con el 0-1 también. Pero han llegado los dos goles del Arenas. Y han sacudido la portería del español. Pelota arriba. Rechace de cabeza de Enrique. Va recuperando otra vez el conjunto del Arenas. Ali. Ali con la pelota, lo marca Darío, sigue Ali con la pelota, va a meter el centro, Ali llega, quiebra, mete hacia atrás, va jugando la pelota en la arena, la tiene Miguel Ángel que mete en corto, vamos a ver cómo sale del atolladero el español, llega la pelota hasta el fondo, el disparo atrás, y el colegiado dice que es saque de puerta, que el balón se ha ido, cuando entraba el número 9 Hitor, sale jugando Enrique, Enrique para Manuel. Otra vez el disparo, otra vez Enrique en la marca. ¡El disparo a puerta! Se va afuera de Candy. Y el saque de puerta para el español. Va a sacar a Adrián. No lo está haciendo mal el español, pero falta la puntilla de meter el gol para meterse otra vez en el partido. Balón arriba, esos saques no propician nada. Ahí arranca Manuel. Manuel que se lleva la pelota, se le va a ir fuera, se le fue. Saque de banda que favorece al conjunto armillero. Que con esto se iría a los 31 puntos en la clasificación. Va a venir el saque de banda. Lateral para el conjunto del Arenas. Ali, cuando atrás para Juan Antonio, mete la pelota arriba. Hasta ahí va, quiere llegar Leire. Se lleva la pelota finalmente. Ahora Candy. Candy con el balón. Lo marca Leire. Sigue Candy. Candy que se frena. Candy que encara. Deja por el camino a Leire. Deja por el camino a otro jugador del español. Ahí sigue Candy. Candy y Leire otra vez peleando. Pelota que recupera finalmente Enrique, que la manda arriba. Tocando el español. Querían jugar con Manuel. Sale Joel. Joel también tiene pinta de portero, ¿eh? Los dos porteros de la arena. Tiene una pintaca. Y este me parece que todavía más. Va a venir el saque de banda para el Arenas. Tiene que hacer Jeico. 25 de juego.
Primera parte 0-2. Va ganando el conjunto de la Arenas al Español. Va a sacar desde la portería finalmente Adrián. Ahí está Adrián metiendo arriba, buscando la posición de Iván, que también ha entrado en el Español. Pelota arriba, cuidado con la entrada ahí, el disparo y el rechace del Español. Pelota arriba. No le ha sentado bien el segundo al Español, que no llega. Mira dónde está Joel. Joel jugando la pelota en corto. Toca ahora hacia la posición de Jeico. Jeico con la pelota, arranca por el sector derecho, la mete hacia adentro. Ahí va saliendo el Español nuevamente. Pelota para Aitor. Aitor que encara, juega la pelota hacia atrás. El disparo a puerta. ¡Golazo! ¡Qué golazo de Arenas! El tercero. 26 de juego. Primera parte. Ha llegado el tercero de Arenas. El disparo, ahí lo veían ustedes en la repetición, bien colocado. En el conjunto de la Arenas, el gol que acaba de marcar Miguel Ángel. 0-3. Miguel Ángel que ha marcado en el 27. 0-3. Muy cuesta arriba se le está haciendo el partido ahora al Español. Tuvo las ocasiones, pero no llegaron. Ahora sí arranca Manuel. Manuel que se lleva el balón. Quiere meterse en el partido el Español. Viene el centro atrás. El rechace. Y el saque de banda para el Español. Ah, no. Es para el Español. La trae para el Español, que tiene que hacer Leire. Saque de banda. Ahí está Leire sacando. Pelota que sin problemas va a la mano de Joel. Joel que la mete arriba. Va jugando Aitor. Pelota afuera. Lateral nuevamente para el Arenas. Casi Jeico. Pelota otra vez para Jeico. La mete adentro. El despeje ahí de la defensa del Español. Va a completar Enrique. Pelota arriba, se va afuera. Lateral para el Arenas. Va a sacar Jenko. Cerca tiene a Candy. Pelota arriba. Enrique que rechaza, pero para su propia área. Ahí llega Ali. Ali que le puede pegar de zurda. Pero tiene buen manejo finalmente. La toca Darío. Se va la pelota al córner para el Arenas. Va a sacar a Ali en corto. Dice que no. No, aunque no va nadie a marcar. Saca la pelota en corto, otra vez en Arenas. Pelota para Juan Antonio, Antonio para Ali, Ali para Juan Antonio. Mete el centro, el disparo. El despeje de la defensa del Español. Manuel, que la mete arriba y falta, dice el colegiado, libre directo para el Español. Llegando casi al 30 de juego. Manuel que se enfada por la falta que le hicieron y va a sacar el Español. Lo va a hacer su portero, lo va a hacer Adrián. Adrián que le pega de derecha a donde no había nadie del Español. Hasta allí va Joel que la va a dejar correr. Y se va la pelota afuera, saque de puerta para el conjunto de Arenas. Directo Español, Municipal de Albolote. Todos los fines de semana, como saben ustedes, partidos. Hoy también viernes aquí con este partido de Alevín, tercera andaluza, grupo 1. Pelota arriba, rechace de Enrique. Encara mal ahora el Español. Está pidiendo el entrenador que juegue la Arena, así que toque. Pelota para Miguel Ángel. Miguel Ángel que la mete hacia adentro. Aunque la pierde y va recuperando el Español. Que la vuelven a perder. La tiene Jeico. Jeico para Miguel Ángel. Arranca Miguel Ángel. Toda la frontal para él. Viene Enrique ahora en el corte y en el quite. Sigue Enrique con la pelota. Se va hacia arriba. Ahí va Enrique. La toca bien ahora. La pelota. ¡Qué lástima! Iván, que se ha tropezado con el balón y se ha ido a las manos de Joel. Joel se queda con la pelota, juega en corto para Juan Antonio. Ahí va saliendo Juan Antonio. Encara, la mete hacia adentro. Quería jugar la pelota para Candy. La tocó un jugador del Español por el camino lateral para el Arenas. Tiene que sacudir el Español, se tiene que meter en el partido otra vez.
si quiere intentar algo. Pelota que ha salido. Entramos en los últimos 4 minutos de juego de la primera parte. 0-3 el marcador favorable a Arenas. Va a venir el lateral que tiene que hacer Leire, buscando a Manuel. Rechaza de cabeza de Jacob. Leire que despeja también. Y ahora el nuevo lateral, pero para el Arenas, frente al área del equipo españolista. Va a sacar Jacob, que la puede meter dentro del área. Y lo va a meter. Va a meter el balón dentro del área. Allí está esperando Aitor. Va la pelota para él. El despeje de cabeza. Falta del número 9 del Arenas. Juego peligroso. Nuevo cambio. Vuelve a entrar Álvaro al terreno de juego en el Arenas. Va a sacar a Adrián. Seguido Juan Antonio, que ha estado muy bien en defensa. Equipo compacto, el del Arenas de Armilla. Decía Miguel Ángel, Miguel antes. Se conocen ya hace muchos años, están desde prebenjamines juntos. Y se nota mucho en el terreno. Bueno, hace tres años. Tres años, pero bueno. Se nota muchísimo. Ahí va Manuel, al suelo. La pelota que la va recuperando Miguel Ángel, la mete arriba. Bien Manuel en el despeje, que ahora está jugando prácticamente en la mitad del campo. La pelota que va hacia la posición de Aitor. Puede meter el centro, le pega en el cuerpo Enrique. El despeje, aunque la pelota le quedaba al jugador de la Arena, Miguel Ángel, que lo intentaba. El despeje otra vez del Español, pelota que se va afuera. Lateral para el Arenas. Saca Jacob. Para Joel. Puede abrir para Álvaro. Casi se hace un lío Joel. Juega para Álvaro. Álvaro que arranca, que sale desde el fondo. Sigue atacando el conjunto de la Arenas. Puede venir la jugada en corto. Sigue Álvaro. Metía la pelota, no se entendieron. Y saque de puerta para el Español. 33, le quedan 2 a la primera parte. Mucho tendrá que hablar Moy en el entretiempo con los jugadores, a ver si los puede meter en el partido nuevo. Una de las cosas que ahora no se está viendo mucho, pero que el primer gol ha venido por eso, es tapar los disparos de la, de la frontal. Desde la frontal. Eso. Este, por ejemplo, como este. Ahí está Miguel Ángel, fuera de juego. Libre directo para el Español, fuera de juego del jugador de la Arena de Armilla. Va a sacar a Adrián y por lo menos se encontró un golico ahora antes de que termine la primera parte. Balón atrás, sin problemas para Joel. Saca Joel, juega para Álvaro. Hasta allí va Manuel, pasa de largo, hace falta Manuel. Libre directo para el Arenas. Minuto 33, vamos a llegar al 34. Y se va a alargar. Y se va a alargar por la tensión que sufrió Mario, jugador del Arenas. Que va saliendo desde el fondo. Pelota para Joel, el portero, que ha sacado un libre directo. Mete la pelota en corto para Álvaro. Ahí va saliendo Álvaro para el conjunto del Arenas. Mete la pelota en corto, no llega Enrique. Esto es lo que decía Miguel, el disparo, fuera. Miguel Ángel desde la frontal, absolutamente solo. El disparo a puerta que se fue por encima del larguero. 30 segundos le quedan a la primera parte. 0-3. Saca Adrián. Mete la pelota arriba. El cabezazo. Pedían falta, dice el colegiado que no. La pelota la tiene finalmente Joel. Que juega en corto. Hasta ahí va a ir el Español. Pelota que va jugada en corto. Vamos a ver si lo intentan ahora. Viene el toque, viene la jugada. Aitor que rechaza. La pelota que le va quedando nuevamente. Le podía quedar Iván. El rechazo y la pelota otra vez a Mario, que ya ha entrado en el terreno de juego. Pelota que entra para Joel. Ahí está Joel. Ya estamos en tiempo cumplido. Y suena el silbato del colegiado. No ha añadido nada. Ha terminado la primera parte en el municipal de Albolote. Por ahora victoria 0-3 de la Arena de Armilla, con un Español, Miguel, que ha tenido sus ocasiones, pero no han entrado. Sí, pero no han entrado ninguna de las que ha tenido. Y bueno, a ver la segunda parte. Vamos a ver la segunda parte. Muchos tendrán que cambiar las cosas, muchos tendrán que hablar móvil con sus jugadores. Termina la primera parte. Hacemos una pausa, un altillo, nada más. Y volvemos ahora en la segunda mitad.
Lo siento, tienes que rellenar la solicitud por triplicado y volver con una fotocopia compulsada, dos recibos y una autorización firmada. Con una buena sonrisa, todo suena mejor. Clínicas Clearden. Trabajamos para sacar tu mejor sonrisa. Hay momentos en la vida en los que es importante sentirse bien acompañado. Allianz, déjanos apoyarte. Lo siento, tienes que rellenar la solicitud por triplicado y volver con una fotocopia compulsada, dos recibos y una autorización firmada. Con una buena sonrisa, todo suena mejor. Clínicas Clearden. Trabajamos para sacar tu mejor sonrisa.
Hay momentos en la vida en los que es importante sentirse bien acompañado. Allianz, déjanos apoyarte. Continuamos desde el Municipal de Albolote con la segunda parte entre el Arenas y el conjunto del Español, 0-3 en el marcador. Con la pelota Candy jugando para Hitor, metiendo adentro otra vez para Candy, y está Candy, le va a pegar a la pelota, se va la pelota afuera, dice el colegiado que no ha salido, la tiene Mario. Vamos a ver si el Español reacciona en esta segunda mitad. Rechace finalmente a Enrique. Completa Francis. Pelota para Miguel Ángel, autor del último gol. El disparo a puerta. Bien, bien, ahora sacando la pelota al córner. Tiro de esquina que favorece a la Arena de Armilla. Le va a pegar a la pelota Mario, levanta las manos. Va a venir el tiro de esquina. Ahí está Mario, le pega de zurda, el cabezazo. Lo ha entrado de milagro. El cabezazo de Jaico ha dado en el palo y ha salido. Lo ha tenido el Arenas, lo ha tenido Jaico. El rechace sigue Jaico, ¿a dónde va? Se queda con la pelota Adrián. Saca Adrián, pelota arriba. Joel, como siempre, fuera del área. El portero del Arenas va saliendo arriba. El que ha salido con otro brío es el conjunto del Arenas. ¡Gol! ¡Gol de Miguel Ángel! Llega el cuarto. 2 minutos de juego.
Segunda parte, llega el 0-4, gol de Miguel Ángel. El disparo desde lejos, como siempre, Miguel, desde la frontal. Y el 0-4. Saca la pelota otra vez en la arena, 0-4 en el marcador. Allí fue 2-1, Miguel. Pero aquí. Sí, pero aquí no. Aquí el español no tiene respuesta. Porque está arrollando la arena. Pelota arriba. Adrián. Saca Adrián. Pelota arriba. Sale hasta ahí Joel. Despejando la pelota que da en Alex. Se va afuera. Lateral para la Arena de Armilla. Va a sacar Jaco. Y el balonazo que le ha dado a Alex en la cabeza. Cuando despejó Joel. Y ahora están atendiendo al jugador que del español. Que aquí en estas edades, en 5 minutos marca 2 goles o 3, ¿no? Pero claro. Es que parece como que si hubiese salido perdiendo el Arena y no, sí. Y no el español. Se ha levantado finalmente Alex. Y el saque de banda que favorece al Arenas. Mira que nosotros ganamos la semana pasada. 3-7. Gracias a la gran labor del segundo entrenador. Saca la pelota, Jaco. Seguramente. Que le preguntó a un niño si se podía llevar el balón por un hat-trick y le dijo que son, sí. Lo que son los niños. Los que son los niños. Pelota que va arriba. ¡Uy! ¡Qué caño ha hecho ahora Joel! Pelota que va a jugar arriba. Sale con el balón en Arenas. Pasan como apisonadoras delante de los jugadores del español. Sigue con el balón. El disparo a puerta. El toque, córner. Tiro de esquina para el Arenas. Le va a pegar a la pelota Mario. Hasta ahí va Candy. Aunque ahora la van a esperar. Recuerden que antes Jaco cabeció un balón. Que ahora se tiene que ir. Está esperando a Aitor también. Viene con la jugada en corto. Juegan para Aitor. Aitor para Mario. Mario que le puede pegar. Se acomoda. Es que en la frontal tiran todo. Pelota que va hacia las manos de Adrián. Es claro, que hay espacio. Pues se tira. Pero es que no veo que yo ningún jugador del español salga a resolver esa situación, a ponerse delante del jugador para que no tire. Están muy parados en el español. Están paradísimos. Muy parados, muy 0-4, bien. Le ha caído como un jarro de agua fría el cuarto gol. Y a ver si por lo menos pueden marcar uno y meterse en el partido. Si complicado era antes, cuando terminó el primer tiempo, más complicado ahora. Bien recuperado ahí. Ahora Francis, pero la pierde, la vuelve a recuperar. Se lleva la pelota a Francis, lo marca Mario. Sigue Francis con el balón. Ahí arranca el español. Metía para Adarve. La pelota se va afuera. Afuera no, a las manos de Joel. Que se queda con el balón. Saca Joel. Jugando para Álvaro. Metiendo para Miguel Ángel, autor del último gol del conjunto de las Arenas. Otra vez Álvaro, otra vez Miguel Ángel. Ahí va Miguel Ángel, la mete al centro para Aitor. Aitor que toca, juega la pelota para Álvaro. Álvaro, perdón, no era Álvaro, era finalmente José Andrés. Y el despeje de Rafa. Pelota que se va arriba. Tarde rarita para los equipos de Alevín. Están perdiendo los dos. 0-4 aquí. Allí ha marcado otra vez el Churrián en el campo de al lado. La pelota que va jugada por el español. Rechace de Francis, queda media. La pelota recupera Rafa. Juega para Francis. Francis que quiere salir. Francis que se la lleva. Trompicones. Había mano de Hitor. El colegio dice que no. Y Joel con el balón. Con la pelota. Miguel Ángel juega para. Finalmente, Jaco. Otra vez tocando. Recupera el español. Jugando Francis. Mete arriba. Allí no hay nadie. Pelota se va afuera y así el español. No va a poder jugar prácticamente a nada porque todos los balones son de la Arena de Armilla. Y esto es directo español en el municipal de Albolote. Con la pelota Francis. Hay falta favorable al español. Va a sacar finalmente Rafa. No, Enrique. Va a ser el que saque. Ahí está Enrique, mete la pelota adentro. La pelota que se va a ir fuera. Lateral para el español.
Va a venir el saque para el Español. Sector izquierdo. Busca meterse en el partido. Ahí viene el centro. No llegó Francis. El rechace de la arena que se va fuera. Lateral para el Español. 8 minutos de juego, segunda parte. 0-4 en el marcador. Va venciendo el Arenas. Va a venir el lateral que tiene que hacer Javi. Volviendo prácticamente a los mismos que han empezado el partido. Pelota que va tocando el Español. Va arrancando arriba. Mete la pelota para Francis. Francis que no dispara. Esa es la desventaja que tiene el Español. ¿Ves? Los jugadores de la Arena salen todos a apretar. A ver ahora el disparo. Joel. Se queda con el balón, es que... Está, hay 5, uno solo arriba y hay 5 defendiendo. Y cuando ha cogido el balón Francis se le echaron 3 encima. Joel. Que va sobradillo. Pelota que va jugando para el Arenas. Va metiendo arriba, ahí arrancando la Arena de Armilla, metiendo adentro la pelota para Aitor. La quería jugar con Mario. Pelota que va para Candy. Ahí está Candy con la pelota. Bien, ahora quitando el balón Javi. Hay falta de Candy, libre directo para el Español. Va a sacar Adrián para el conjunto del Español. Que va 0-4 abajo en el marcador. Mete la pelota arriba. Se va fuera. No tiene el día el Español hoy. Y se está viendo superado en todas las líneas por la Arena. Pelota arriba, buscando siempre a Miguel Ángel. Siempre está solo, otra vez en la frontal. Otra vez el peligro, bien ahora la defensa. Bien Rafa, bien Francis. Se lleva la pelota, lo marca Aitor. Le quita la pelota. Bien, ahora recuperada por Javi. Metiendo el balón el Español. Jugando en corto, Alex que se la quiere llevar arriba. No hay nadie, hasta allí sale Joel, que le va a hacer el amago. Jugando la pelota en corto para Juan Antonio. Juan Antonio puede jugar con Mario. Sigue Juan Antonio, puede jugar con Miguel Ángel. Sigue Juan Antonio, que le quita la pelota a Francis. Metiendo en corto. Madre mía, pelota para Mario. Golazo de la Arena de Armilla. Gol de Mario. El 0-5. A los 10 de juego de la segunda parte. Llega el 0-5 en el marcador. Qué golazo. Y qué por, bien. El tiro, por el tiro y por el pase. Y qué bien la jugada vista por el número 8 del conjunto de la Arenas de Armilla, Miguel Ángel, que lo vio solo a Mario, le dio el balón y de zurda marca el quinto. Enrique, metiendo la pelota arriba, jugando la pelota otra vez en largo, balón para Aitor, llega Adrián, se queda con la pelota, saca Adrián, balón arriba, vamos a ver si hay alguno del Español. Pelota que va hacia la posición de Adarve, le quitan la pelota, recupera el Arena de Armilla, metiendo la pelota para Aitor, Aitor para Mario, ahí está Mario con el balón, se quería llevar la pelota, recupera Francis y no había falta, se va el balón fuera, saque de puerta para el Español. Hay cambios en el Español. Entra Pulido y entra Iván nuevamente. Entra Rubén, es que hay 2-10 en el Español. Entra Rubén. Pelota que recupera Franci. Se frena. Le va la pelota para Pulido. Hacia atrás para Enrique. Perdón, era para Rubén. Pelota que va arriba. Se va afuera. Saque de banda. Ahora sí era Pulido el que quería recuperar para el Español. Saque de banda para el Arenas. Saca Juan Antonio para Joel. Con la pelota Juan Antonio. Se gusta el Arena. Pelota para Joel. Joel abre hacia la posición de Jaco. Jaco que la mete arriba buscando a Aitor. Se le va a ir fuera, lateral para el Español. 12 de juego, primera, segunda parte, 0-5 en el marcador. Partido que ya no tiene historia. El Español porque hace lo que quiere y el Arena, perdón, mejor dicho, hace lo que quiere y el Español que no puede. Enrique recupera la pelota. El Español ha sido a partir del gol de la Arena, del 0-1.
Pero el 0-1 se ha venido abajo. Sí, sí, sí. El 0-2 que llegó de inmediato al minuto. Y a partir de ahí al Español se le ha hecho cuesta arriba el partido. Y en esta segunda parte, que pensábamos que bueno, podría salir con otro talante, se ha encontrado con dos goles más del Español, de la Arena. Jacob para Mario, llega antes y despeja Franci. Ahí va a estar con la pelota el número 12, Juan Antonio, que se lleva el balón. Pelota hacia atrás para Jacob, que juega más atrás para Joel. Joel con el balón. A Joel le gusta esto de salir jugando con la pelota. Sí, está en la mitad del campo. Pelota que va jugando Juan Antonio, otra vez para Joel. Joel tocando la pelota para Jacob. Sigue el Español. Recupera Rubén. El colegiado dice que no hay falta. Lleva la pelota. Ahora falta sobre Candy. Libre directo para Español, para el Arenas. Y la piden todos. Todos los de la Arenas piden la tiro yo. Y vamos a ver quién le pega la pelota. Y viene hasta Joel. Eso se soluciona con a quien le hagan la falta el que tira. Ya. Pelota se le hicieron a Candy. Pero va a ir y le va a pegar Joel. Todos saludan a Joel, que va a tener la oportunidad aquí de cerrar un buen partido. Está bien en la portería y hay un defensor que le dice, bueno, ¿y aquí quién viene a defender? Le va a pegar a la pelota. Ahí va Joel, le pega de derecha, el rebote. Penalti. Ha sido penalti. Nos reímos porque el pobre de Franci quería despegar el balón y le ha dicho, bueno, mira, pues ya está. A ver si con la mano, bueno, no entró. ¿Quién te dice ahora que no la pare, Adrián? Le va a pegar Jacob a la pelota. Ahí va Jacob. Gol. Sí, no ha pitado. No vale, otra vez. Es que no ha pitado el colegiado. Le tiene que pegar a la pelota otra vez Jacob para convertir el 0-6. O que la pare, Adrián. Ahí va Jacob, que tiene bulla. Ahí está Jacob. ¡Paró Adrián! Ahora sí la paró Adrián. Pues mira, el 0-6 que estaba cantado. Ya. Esto es lo que tiene en la repetición de los penaltis. Ahí está, cambió de lado. No lo digo por eso. Cambió de lado Jacob. No lo digo por eso. Digo el 0-6 que estaba cantado, de que iba dentro y la sacó con la mano y mira. No, de hecho el 0-6 fue dentro, pues lo hicieron repetir. Pelota que va sacada por el mismo Jacob para Hitor, otra vez para Jacob. Ahí está Jacob con la pelota, se mete hacia adentro, hasta la cocina. Sigue Jacob con la pelota, se pierde por la línea final, saque de puerta, ¿no? Dice el colegio que no ha salido. Y va saliendo Javi, metiendo arriba. Se caen los jugadores del Español. Pelota jugada por el Arenas, cuidado ahí, el balón arriba. La tiene Mario, Mario que juega hacia atrás para Juan Antonio. Juan Antonio con la pelota, toca para Jacob. Jacob que le va a pegar, Jacob que se acomoda, Jacob que le pega, Adrián. Se queda con la pelota, el número 13. Del Español, balón arriba y pasó de largo Joel. Anda que si le sale más centradito el saque a Adrián, sí. Es gol de portería a portería, Le llega a salir un poquillo más centrado. El balón lo van a buscar dentro. Va a sacar Joel. Para Juan Antonio. Otra vez para Joel. Ahí apuran al portero. El disparo. Madre mía, penalti, lo que ha fallado. Penalti. Y penalti ha pitado el colegiado. Vamos a ver lo que ha pitado. ¿Se ha pitado penalti o no? Yo creo que sí. Como dice Miguel. Y es penalti favorable al Español. De un penalti a otro. Y a ver quién lo tiene. No lo quiere tirar nadie en el Español. A ver quién tira el penalti. Va Rafa. Va Rafa a tirar el penalti para el Español. El zurdo, ahí va Rafa, gol del Español, llega el 1-5, ha marcado Rafa a los 17 de la segunda parte, el 1-5. Manuel está preparado para entrar, también está haciendo calentamiento Leire, 1-5 en el marcador, por lo menos no se va de vacío el Español. La falta que ha pitado el colegiado. A ver a qué puede tener otro. Ahí está el conjunto del Español. Pierde la pelota. Va recuperando. Parece que se ha gustado ahora en el gol. Pelota para Enrique. Enrique se equivoca. Juega la pelota en Arenas. Que se ha sentido tocado. Viene para Mario. Golazo. Golazo de Mario. Para el 1-6. Y cuando más te crees que puedes
achicar el resultado. Al minuto llega el 1-6 en el marcador. Va a sacar finalmente el Español desde la mitad del campo. 18 de juego le quedan. Todavía 17 minutos al partido. Javi. Jugando el balón ahora el Español para Rubén. Rubén que encara, que arranca, le hacían falta. Se la hacía Jacob, sigue Rubén con el balón. La pide por dentro Pulido. Joel. Se queda con la pelota. Saca Joel. Jugando la pelota para Candy. Este más atrás para Jacob. Otra vez para Candy. Toca por el camino Javi. Se va la pelota afuera. Lateral para el Arenas. Municipal de Alborote, directo Español. Como todos los fines de semana, partido de las distintas categorías del Español de Alborote. Pelota que meten hacia adentro sin problemas a las manos de Adrián. Saca Adrián con la derecha, pelota arriba. Va saliendo finalmente el Español. A ver, ahora le podía haber pegado a la portería. Era Rubén, Rubén que se mete dentro del área, Rubén que sigue, Rubén que lucha, Rubén que pelea. Pelota para Pulido. Se queda el balón, Joel. Era Iván el que lo intentaba. Y sale finalmente otra vez. Qué jugadas hace la Arena. Pelota va para Mario. Bien ahora Enrique. Se queda con la pelota. Jugando Enrique. Para Rafa, el autor del único gol del Español. Jugando para Rubén. Tocando hacia atrás para Rafa. Rafa para Iván. Arranca Iván. Le quitan la pelota. Con la pelota Rafa. Rafa para Iván. Ahí encaraba Iván. Va a las manos de Joel. O a los pies, mejor dicho. De Joel. Que se queda con la pelota. Sacando el balón para Juan Antonio. Juan Antonio se frena. Juega hacia atrás. Otra vez para Joel. Joel tocando la pelota para Jacob. Se va el balón fuera. Lateral para el conjunto de la Arena de Armilla. Y viene la tanda de cambios en el Español y en el Arenas. Entra Álvaro, entra Manuel en el Español, entra Leire. Entra Darío y completando entra también Pulido. Viene el saque de banda. A ver si lo pudiera sorprender Manuel y puede achicar un poco más el resultado. Creo que ya... Pelota arriba sin problemas a las manos de Adrián. 20 de juego, segunda parte, 1-6 en el marcador. Pelota arriba buscando a Manuel. Balón que se va afuera y es favorable a la Arenas de Armilla, que sin problema va ganando el partido cómodamente. Cambio de portero en el Arenas. Vuelve a la portería José Luis y se va Joel, que ha querido meter un gol todo el tiempo, que ha estado en el terreno de juego, pero no ha podido. Y se ha ido también Aitor. Y se ha ido Aitor. A ver ahora ahí el Español. Ahí está Manuel. Manuel que puede pegar. Manuel le pega. José Luis manda la pelota al córner. Tiro de esquina. Era un penalti de fusilamiento. Sí. Y no pudo meterlo Manuel. Ya hombre, hay portero, ¿eh? Hay dos porteros. Tiene dos porteros en la Arena. Que van muy bien. Va a venir el tiro de esquina. Le va a pegar la pelota a Rubén de zurda, viene buscando el punto de penalti, el cabezazo. Ahí está Manuel, el disparo penalti. Claro. Penalti favorable, el colegiado que mira al entrenador, que ha protestado. Va ganando 1-6. Y protesta el penalti. Protesta un penalti. Y aparte que ha sido un penalti, claro, lo vieron ustedes en la repetición. Clarísimo, la mano. Y el penalti que va a tirar nuevamente Rafa, ahí lo ven ustedes, el penalti clarísimo. Y va a venir el disparo para el Español. Ahí está el disparo. Gol. Gol del Español. 2-6. En el marcador. Minuto 22. De esta segunda parte. 2-6. En el marcador. Marcó Darío. Va a sacar el Arenas. Pelota atrás. Pelota para Ali. Le mete para atrás para Juan Antonio, que ha cambiado ahora la posición. Se ha ido a la derecha de la defensa. José Luis jugando la pelota en corto otra vez para Juan Antonio,
casi la pierde. Veo que a veces lo que dice Miguel es cierto, en cualquier distracción se te meten en el partido. Está pidiendo que lo hayan agarrado a Rubén. Libre directo que favorece al Español. Le va a pegar a la pelota Manuel, que acaba de entrar. 23 de juego, le quedan 12 al partido. Manuel, que le va a pegar de zurda, acomoda la barrera José Luis. 2-6 está el marcador. Vamos a ver Manuel si le pega directo a la portería, busca centro. Ahí está Manuel, le pega de zurda al larguero. Al larguero el balón, otra vez carga el Español. Vamos a ver dentro del área el disparo. José Luis, pues bien, bien ahora el Español. Sí, pero es que como se tira el portero, tío. Se tira muy bien, es muy buen portero. Y vaya ahora el Español, que ha tenido otra vez la jugada, balón hacia atrás. Para el disparo de Darío, gol. Gol del Español, cuidado, 3-6, ha marcado Darío. Minuto 24. Marca Darío. El 3-6 en propia puerta, sí, le ha tocado un jugador de las Arenas. Ha distraído a José Luis, 3-6 está en el marcador. Vamos a ver. Que todavía queda tiempo, ¿eh? Quedan 10 minutos todavía. ¡Ay, ahora se ha rebalado el disparo! ¡Fuera! Con esta edad, pero Benjamín pasa mucho más. ¡Ha fallado Rubén! ¿Qué es eso? Con la pelota Darío. Marca dos goles y te meten el partido. Va para Manuel. Con uno despeje de Juan Antonio. El Español que se lo cree. Y se apretan las saque cosas. De puerta para el Español. Bien, 3-6. La semana pasada yo tenía miedo en el descanso. Iban ganando 2-3. Y se lo dije que en 5 minutos nos mete. Bueno, y quedaban creo 5 minutos. Nos metieron a nosotros el 3-6 también. También. Y estaba yo que me iba a entrar a ataque. Y allí temblando estábamos todos. Pelota que va para Ali. Va recuperando el Español, va a arrancar Manuel, va a arrancar Manuel, se lleva la pelota Manuel, espera por el medio Rubén, el centro otra vez Manuel, Manuel línea final, Manuel que mete el centro, José Luis. Balón que se había ido, saque de puerta para el Arenas. Saca José Luis para Álvaro. Puede jugar con Rubén, sigue Álvaro con la pelota. Ali, sigue Ali con el balón, tocando otra vez para Rubén. A la marca va Darío. El autor del último gol, con ayuda, pero gol que valía. Pelota para Juan Antonio, mete hacia arriba. Hasta ahí llega Leire, no llega la pelota. Ahora sí llega para trabar. Pelota que quiere recuperar el Español, irse arriba. Sigue Ali, que viene Ali, lo ha hecho ahora. Puede tocar para Rubén. Mete hacia adentro. El despeje, la pelota se va afuera. Lateral para el Arenas. Cambio. Se va del terreno de juego Francis. Pelota arriba, bien cubriendo, balón hacia adentro, sale mal Adrián y despeja el aire. Pelota arriba, están pegando el grito al portero para que diga, voy, para que se entere que va el portero al balón. Sigue jugando, no, el Español. Se asusta también al otro, al que va a rematar. Pelota que va arriba, va a sacar el Arenas. 3-6 en el marcador. 26 de juego, segunda parte. 3-6. Va a venir el saque de banda de Álvaro. Mete hacia adentro. Buscando a Aitor. Ahí está Aitor en la marca. Está la gente de la Arena. Viene el disparo. La pelota queda dando vueltas. ¡Oh! Dejó Leire. Dio el Darío y es córner. Para el conjunto de la Arena. Van a hacer la jugada en corto, ¿eh? Ahí vienen a marcar. Viene la jugada en corto para Ali. Ali que mete para José Andrés. José Andrés que le pega el despeje de cabeza de Darío. Y a correr ahora. Allí se va Manuel. No puede. Manuel no tiene el día. Despeje. La pelota se va afuera. Se enfada Manuel. Porque decía que el balón lo había mandado el jugador de la Arena afuera. Y el colegiado dice que no. Manuel no tiene el día. Porque si Manuel hubiese tenido el día, otra cosa estaríamos hablando, pero no le sale nada para un tiro que ha hecho. Y ahora en el larguero, ya me contarán ustedes. Leire metiendo la pelota arriba, lateral para el Arenas. Va a sacar Álvaro. 27, llegando al 28 de la segunda parte. Directo Español, Municipal de Albolote. Con la cámara de Fran,
Miguel Fernández Herrerías en los comentarios y Daniel Fernández quien les habla en el relato. En estos partidos que le llevamos del Español de Albolote. Va a sacar a Adrián. A ver si le mete un poco más de suspense el Español al partido. Saca Adrián. Buscando a Manuel. Arranca Manuel. Manuel se frena. Manuel se le traba el balón. No. Manuel no tiene el día. Pelota que va jugada por Rubén. Mete hacia adentro. Ahí está para Manuel. Manuel. Hazme callar. El larguero. Madre mía. Vaya día que tiene Manuel. Qué lástima. Me da lástima ya. Dos tiros al larguero de Manuel. Que tiene las manos en jarra como diciendo, ya que qué más hago. He tirado dos y las dos han dado en el larguero. Va a venir el centro. El tiro de esquina, mejor dicho, para el Español. Que busca el 4-6. Viene el centro. Pelota que la paran en la frontal del área. Ahí va arrancando el Español. Que trata de salir. La pelea, disputa en el balón, recupera la arena, pelota hacia atrás, y bueno, va para José Luis, el rechace. Y la pelota para Ali. Ali que arranca por la mitad del campo, se quiere llevar la pelota, la mete hacia adentro. Cuidado ahora, el disparo del número 7. Abraham. Ahí va Manuel, llega José Luis, se queda con la pelota. José Luis para Álvaro. Álvaro para José Luis. Lo marca Manuel, no va nadie buscando a Álvaro, entonces Álvaro recibe solo. Va a jugar otra vez para José Luis, hace el amago, no. Sigue con la pelota Álvaro, la mete arriba, buscando a Abraham. Ahí está arrancando Abraham con la pelota, va a llegar hasta la línea final, va a meter el centro, mete el centro Adrián. Adrián saca arriba, buscando siempre a Manuel. Ahí está la pelota, hasta allí va a buscar Manuel. Manuel que llega de cabeza, gol, gol del Español, 4-6 en el marcador. Y lo tengo al lado mío, a Miguel, que hace nada más que mirar. Que nada más que mirar el cronómetro. Van 30 de juego, le quedan 5, 4, 6 y está el Español a 2. Mire, con los dos palos que ha dado Manuel ya iríamos. Y con los dos palos de Manuel estaríamos a lo mejor en un empate. Pelota que va para José Luis, se la juega el Español, sale Álvaro. Se está poniendo el partido bonito, bonito. Pelota para Abraham. Arranca la de Arenas, que me parece que se está quedando sin fuelle. Pelota que va hacia arriba. Ahí la tiene José Andrés. ¡Ali! ¡Madre mía lo que ha fallado Ali! Y estos fallos te pueden al final acordarte de estos fallos. ¡Madre mía lo que ha fallado Ali! Que van todos a consolarlo porque estaba solo. Saca Adrián. Juega para Darío. Darío la mete arriba. Todo buscando a Manuel. Va a venir el saque de banda. Lo va a hacer el número 12, Diego. Mete la pelota para Rubén, ahí sale, de entre dos, hay falta, dice el colegiado que no. Con la pelota Rubén, Rubén que juega para Abraham, toca el la arena, viene para Ali, Ali no sabe dónde meterla. El rechace de Darío, va para Manuel, ahí está Manuel que jugaba la pelota, sí, y falta, sí, libre directo falta para el Español. Empujón, dice el colegiado. Y está, hay uno en la grada de la Arana 31. Que le van a entrar infarto. 31 de juego, segunda parte, 4-6. Iba perdiendo el Español 1-6. Le va a pegar a la pelota Adrián, la va a meter. Ay, se ha rebalado Adrián. Pelota que va buscando otra vez el Español. Ahí está Manuel peleándola. Sigue Manuel, le pega la portería. José Luis al córner. Tiro de esquina para el Español. Todo es posible. Lo sigue intentando. Muchas cosas pasan en el fútbol. El fútbol es muy rarito. Y pasan cositas. Sí, más en esta categoría. Va a venir el tiro de esquina para el Español. Ya lo avisó Miguel, dijo, puede pasar de todo. Va a venir el tiro de esquina. Ahí está el segundo palo. No hay nadie. Saque de banda para el Arenas. Va a estar entrando complicado. Pero en los últimos 3 minutos de juego. Pero como meta un gol antes de que queden, hombre, 2 minutos. Quedaría 3 y el descuento. Sí, pero no creo que descuente. Pelota que va a ser sacada por el Arenas. Bueno, tampoco, no podemos pedirle tampoco más a los niños, ¿eh? Han peleado, ¿eh? Y están peleando. Pelota que le lleva Abraham, lo agarraban, sigue Abraham. ¡Abraham! ¡Adrián! ¡Perfecto! Se queda con la pelota. Y yo creo que queda menos tiempo. Saca Adrián. Ahí está el bote, la buscaba Manuel. Sale también José Luis, se queda con la pelota, el número 1 de la arena. Menos tiempo porque nos hemos retrasado. Sí, puede ser, pero bueno, vamos a ver. Con la pelota, el conjunto de la arena, que se van a hacer un lío. Sigue con la pelota, la pueden perder. Ante Álvaro, va saliendo con la pelota. Otra vez en la arena, va saliendo Abraham. Abraham que la mete hacia adentro, juega para Ali.
Ali con la pelota, engancha, sigue, se va por la izquierda, mete la pelota adentro, sigue buscando a Abraham, quiere tocar el Arenas para no perder el balón, juega la pelota para Rubén, Rubén que le puede pegar, Rubén que amaga, viene en el quite ahora el Español. Van buscando la pelota, todos pelean, todos luchan, todos meten la pierna. Sigue avanzando el Español, viene para Manuel, se le escapa. Porque la llega y el colegiado ha pitado algo, ¿no? No. Sí. Bueno. Y ya ha pitado. Con la pelota Ali. Sigue Ali, Ali que la mete hacia adentro, juega para Abraham. Abraham le pega la portería, Adrián. ¡Vamos! Saca Adrián. Adrián buscando a Manuel, siempre a Manuel. Ahí va la pelota arriba, el cabezazo le puede quedar a Manuel. La pelota jugada hacia la posición de Rubén, se mete dentro del área. Ahí sí se tira la falta. Pelota buscada, falta ahora de Rubén. Libre directo. Más que falta es que se ha caído. Para el conjunto de la Arenas de Armilla. Se ha caído del agotamiento. Esa pelota que va. Se ha caído el jugador del Arenas. La falta que pita el colegiado. 4-6 el marcador. Y sacan la pelota ya para José Luis. Hasta allí va a ir Manuel. Ahora viene a apretar también Pulido. Otra vez la pelota para José Luis. Otra vez va a ir Pulido. Pulido que la puede quitar. Peleaba ahí con la pelota. Alguien le va a dar algo. En el campo se termina el partido que hay al lado nuestro, el de Churriana con el Arenas. Churriana con el Español. En la grada para decir que estamos jugando la Champions aquí. La pelota que va a ser sacada por el Arenas de Armilla. Esto tampoco le va a quedar mucho más. Saque el balón. Algunos están pidiendo la hora ya. Pelota arriba para Ali. Ali que entra, Ali que le quiere pegar el despeje. No. Gol. Ahora sí se acabó. Gol del Arenas y se acabó el partido. Con el 4-7 finaliza el partido, el gol de Ali. Final del partido en el Municipal de Alborote. Victoria de la Arena de Armilla, pero no lo ha hecho mal el Español. No, final ha tenido en esos 6 goles entre que han marcado el 0-1 y el 0-6, hasta que han marcado el 1-6, ha habido dos palos de Manuel. En la primera parte también Manuel solo se falló un tanto, bueno. Sí, pero todo antes del 0-1 y antes de marcar el Español ese 1-6. El fútbol tiene estas cosas, lo han peleado el Español, no ha podido ser. Señoras y señores, como siempre, muchas gracias por la atención prestada. Las cámaras de Frank, como siempre decimos. Miguel, nos vemos en otra, mañana. Mañana, tenemos partido de Prebenjamín. No, mire usted para allá. Tenemos, mire, después dice usted que es bonito y todo. Sí. Mire la cámara. Ya ha salido al papo. Que mañana tenemos partido de Prebenjamín, a la 1. Sí, a la 1. Con el loco. Medina Lausa. Nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Lo siento, tienes que rellenar la solicitud por triplicado y volver con una fotocopia compulsada, 2 recibos y una autorización firmada. Con una buena sonrisa, todo suena mejor. Clínicas Clearden. Trabajamos para sacar tu mejor sonrisa.